¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Sí, muy bien. Buenísimo. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos. Acá tenemos el Tandoori. Tandoori. Un restaurante espectacular con una comida de todos los sabores del mundo. Y vamos a hablar con Gabriel, el chef. Bien. ¡Vamos! 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 Buenas. ¿Cómo estás? La verdad que en realidad, como diría Richito, los que ya me conocen, todos los del programa Vivo Uruguay, estamos muy contentos de estar aquí en Tandoori. Es un gusto para nosotras. Y bueno, tenerte acá es para que nos cuentes un poquito de Bueno, muchas gracias. En este momento tan especial que estamos viviendo de la pandemia, el restaurante ya tiene 17 años, vamos a cumplir 18 años, pero hemos transcurrido los últimos 3 meses más duros de nuestra historia, ¿no? Nos tuvimos que reinventar de alguna manera para poder subsistir. ¿Y qué hice? Desarrollé unas hamburguesas premium, que son en síntesis nuestros platos, nuestro sabor, dentro de un pan que es artesanal, que es delicioso y que, bueno, nos ha permitido sobrevivir esta dura etapa. Yo soy la cara visible de un equipo, ¿no? Somos un equipo numeroso donde cada uno tiene su especialidad, pero, digamos, de alguna manera, yo soy el que desarrolla los conceptos. Soy el chef, el propietario, como a manera de chef ejecutivo, desarrollo los conceptos y los lineamientos de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Pero tengo un equipo al cual le agradezco mucho que colaboró desde un primer día, incluso algunos en forma honoraria han venido para sacar la empresa adelante, a desarrollar ese pan, a desarrollar la mezcla de carnes para la hamburguesa, y de pollo, de salmón, desarrollar todo, todo se ha saborizado con nuestro estilo. Y quería comentarles a ustedes también el hecho de que, bueno, el restaurante Tandoori es un restaurante que se caracteriza por tener, a ver si me confirmás, por una comida étnica, o sea, de sabores de diferentes países del mundo. Es algo muy rico. Y bueno, es una propuesta para que todos sepan, para que todos puedan venir a conocer. Nuestra cocina es, como bien decías, es étnica, porque tiene la influencia de todos los viajes, de todos los lugares donde yo he cocinado, ¿no? Yo soy de origen francés, fui jefe ejecutivo en hotel en España, pero estuve en Italia, estuve en Colombia, en toda Latinoamérica, claro, en Marruecos, en Asia. Entonces recogí impresiones de México, de lo que a mí me gusta comer, y eso lo llevé a mis platos. Entonces en la cocina Tandoori vas a encontrar un salmón teriyaki, que tiene influencia japonesa, vas a encontrar una magre de pato, que tiene influencia francesa, vas a encontrar unos callos a la madrileña, que no preciso decir que tienen influencia española. Y de eso se trata. Cuando venís a comer a Tandoori, venís a hacer un viaje por el mundo. Por eso nuestro eslogan es los sabores del mundo. Y ahora las hamburguesas tienen el eslogan Burgers Épicas, también apuntando a un público más joven. Pero bueno, basta de charla, acompáñame que te voy a mostrar la cava. Excelente. El salón privado, que para mí es una de las partes más agradables del restaurante. Esto tiene buena acústica, está musicalizado, tiene extracción de aire, hay aire acondicionado y permite que la gente tenga incluso un evento privado. El asistente de Gabriel acá. Tiziano es mi... Tiziano. ¿Las manos? ¿No tenemos manos? Él cocina conmigo desde que tiene 3 años. Yo estoy muy orgulloso porque algún día creo que se va a ocupar del restaurante. Que sabe descubrir los sabores, qué está bien hecho, si está en el punto, si no está adecuado. Y creo entonces tiene las cualidades como para algún día seguir adelante con este proyecto. Que ya tiene, va a cumplir 18 años y del que estamos muy contentos y muy orgullosos. Tiziano, futuro chef. ¡Viva Uruguay! ¡Yes!